Ah, qué pinche Michagua. Y no la tapó. No la tapó. Ay, quita comprar la arena también, se me ha olvidado. Pero ahí tiene arena. Hola, Paul. papu. ¿Qué anda, mi hermano? ¿Cómo andas? Bienvenido. ¿Cómo andas, mi ponche de león? ¿Cómo andas, mi hermano? Bienvenido. Déjame pongo musiquita para no estar tan agüitado. Déjame pongo musiquín. Pongo el directo para leerlos acá. Déjame le envío el regalo a este güey. Hola perro, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda, mi Samuel Ortega? ¿Cómo andamos, gente? Oigan, bienvenidos. Oigan, no había hecho directo, una disculpa por no hacer directo, pero no había hecho directo porque tengo a mi papá en el hospital internado. Entonces había andado muy ocupado. Mi papá ya está bien, gracias a Dios, ya está mucho mejor de salud. Nada más que como hasta el martes viene el especialista, se tiene que quedar en el hospital, aunque está bien, se tiene que quedar en el hospital. Entonces, buenas noches, bro. ¿Qué onda, amigo? Ponce de León, gracias por las 33 estrellas, bro. La cantidad de estrellas es la edad que tienes, papu. Es la edad que tengo, perrito, exactamente 33 añotes. Muchas, muchas gracias por esas estrellitas, mi hermano. Ay, les platicaba, mi papá pues todavía está en el hospital a pesar de que pues ya está bien de salud, gracias a Dios, ya no está grave. Oh, sí, ya está mucho mejor, está mucho, mucho mejor, pero no me lo liberan hasta que ya lo valoren el martes. El martes lo va a valorar la especialista. Va a decirnos si es candidato a diálisis, que lo más seguro es que sí. Vale, ¿cómo te ocupa? Ya está mucho mejor, Millo. Muchas gracias por preguntar, hermano. Entonces, pues ya papá ya está mejor. Ya estamos más tranquilos. Ya nos dijeron que pues ya está, o sea, está estable desde el viernes. Mi Esteban, sí, hermano, nada más, no hay ningún problema. Si acaso hay uno, uy, pistola agua trae este güey. 4, 5, 6. Ok. ¿Sabes qué? Date, aunque sea, no es ataque aéreo, muy bien. Voy a lanzarle de una vez el ataque de roca, a ver qué hace el compa. A ver qué hace con este joya de luz. No lo escudó, ok, muy bien. Muy bien, no lo escudó. Eso está bien por mí, que no lo he escudado. Esto lo tiene que escudar a huevo. Aquí el problema. Voy a tener que escudar a huevo uno. Se cargó dos, se me hace ataque aéreo. Muy bien el compa. Sí alcanzó el doble. Mi tripleada, sí, porque eres un puerco tripleada, perro. Uy, otro ataque aéreo, chingas a tu madre. Lo malo es que trae pistola agua el güey. Trae pistola agua. Eso me pone en aprietos. Voy a lanzarle bola sombra, que sé que no lo va a escudar. O sea, si sí trae un tren atrás. No, Frollas. El problema es que se va a farmear doble el güey. No, mira, pinche madre. Luego me lagué a este hijo de la chingada. Escuda, perro. No escudó, nada, no, vámonos a la chingada. Vámonos, no tenemos nada que hacer. F, F, Sota. ¿Y tú eres porque eres un triple adero puerco, perro? Vamos a ver. Vamos a volver al equipo que está usando. Dos pars.
Medicham y creo que atrás trae... Sí, iba a dejar a este güey. Así mero. Alex Chuletazo, acá lo encuentras al perro. ¿Qué onda, mijo? Llegó mi hijo Neri. Milagro que andas por acá, mijo. Altaria. ¿Podría usar Altaria? Ahorita lo ponemos Altaria. Dos pas contra Swamper. Este güey se me ve que trae doble volador atrás. Se me hace que este güey trae doble volador atrás. Una escuda. Ya lancé ataque cargado, date. Tiene que escudar esto. Hidrocañón, muy bien. Me va a lanzar doble hidrocañón, lo más seguro. Pero tiene que escudar uno. Pues vámonos, pues. Ada, chingas a tu madre. No seas mamón, pinche puercoadero. Y este güey, ¿qué traer atrás? Escuda, muy bien. Ya le quitamos un escudo. Solo pasa a saludar y a dejar reacción, amigo Rocky. ¿Qué onda, mi Alex? ¿Qué onda, mi Alex? Y le tengo que escudar. Algo me dice que este puerco es un puerco dobleada. Vamos a ver si escuda. No escudó, muy bien. No creo que entre con Swamper. No, ya es GG, se me hace. Ya me tengo que ir. Aquí lanzo esto y me voy. Cinco, seis... Ya se rinde el compa. Pensé que iba a traer... ¡Qué ricada! Yo pensé que iba a traer doblada el puerco, igual que el pinche Víctor. Llegaste a leyenda porque eres un pinche triple puercoada, perro. Pobre compa, De haber sabido haber dicho el vato, chingada madre, de haber sabido hubiera escudado a la hada. El vato se debe estar dando topes contra la pared por no haber escudado a la hada. Dos por contra Dragonair. Fíjense. Me gana prioridad. Voy a escudar. Yo sé que es Aquacola, pero tengo que escudar. Uy, golpe cuerpo, ¿qué onda con este compa? ¿Qué onda con este compa con golpe cuerpo? Escuda, muy bien. Uno. Muy bien, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Lanzo juego sucio. No sé si meter a mi Medicham y farmeármelo todo al güey. Que yo digo que sí, meto a mi Medicham y me lo farmeo todo y me guardo al este güey. Uno, dos, tres. ¿Qué trae este güey? Uno, dos, tres. Date puerco, no voy a escudar. Roca afilada, muy bien. Traigo doble puño y hielo ya. Vamos a ver con qué entra el compa. Lleva dos. Lanzo esto. Muy bien. 3, 4, 5, 6.
Ok, eso es puño y hielo. Tengo que escudarlo. Yo sé que es puño y hielo, pero lo tengo que escudar. Puño y hielo, muy bien. Yo lanzo mi puño y hielo. Vamos a ver qué hace el Dragonair, si escuda o no escuda. Escudó muy bien. Aquí el problema es que tengo que cargar doble. Y este güey me va a farmear. Aquacola muy bien, no me hace mucho daño. Golpe cuerpo no me tumba, me deja bien tocado. Lanzo el ataque cargado, tiene que meterme dos básicos y creo que yo con uno alcanzo mi taladrador y luego un puño hielo. No, mató de uno. Pero yo iba al psíquico, si este psíquico no lo mata ya es F. Se supone que tendría que matarlo. No lo mató, chingas a tu madre, Nianti. Yo, mi Rocky. Cerca el año, perro, ya vi. Oye, mendigo perro desgraciado. Fíjense, el primer psíquico le quitó casi la mitad de la vida. Ese psíquico debería haberlo tumbado y no lo tumbó. GG para el rival, GG para el rival, tú lo has dicho. Oye, pero lo raro es, el primer psíquico le quitó más, ¿eh? Buenas noches, papi. ¿Qué onda, mi Antonio? ¿Cómo andas, mi hermano? Oigan, y bienvenida, gente. No había hecho directo, les había dicho, no había hecho directo porque pues tengo a mi papá. Bueno, ahorita ya no está tan enfermo. Ahorita está en el hospital. Yo acabo de salir del hospital ahorita hace aproximadamente una hora. ¿A qué hora hacen GG? Me estoy durmiendo. Pues si no me lo hubiera quitado el pinche Niantic, ahí está. 333 días, ¡úfale! Otra vez el pinche Swampert. ¡Chingas a tu madre, güey! 3, 4, 5. Ok, muy bien. Voy a escudar uno. Vine a escuchar tus quejas del PvP, eso me cita. Quiero bailar. Ok. Voy a jugar sin de su madre. Brillo mágico, muy bien. Vamos a ver si vuelve a escudar a este compa. No escuda, muy bien. 1, 2, 3, 4. Adiós, compadre. No creo que vuelva con Swampert. ¿Qué hago? ¿A cuál sacrifico? Creo que tengo que sacrificar a un güey. Este es tipo acero. Este güey va a meter un acero ahí atrás. Tiene que lanzarme el doble hidrocañón. Uno no me mata. Uy, no, traía el siniestro este güey. Pero bueno, todavía se puede hacer algo. Doble taladradora porque es el que más daño le hace. Este güey se va a doble farmear. Un juego sucio creo que lo tanqueo. Pero se va a farmear doble el güey. Sí, sí lo tanqueé, muy bien. ¿Saben qué voy a hacer? Si me mata ese juego sucio, ni pedo. Pero voy a tratar aquí de
¿cómo se llama? De volteársela. Muy bien. Juego sucio. Vamos a hacer tiempo. No, la patrona está ya. ¿Qué pasó con el abuelo? Tiene diabetes, mijo. Y la diabetes ya le afectó los riñones. La diabetes ya le afectó los riñones, mijo. Desgraciadamente, pues ya le afectó los riñones y pues no puede hacer muchas cositas. Estoy lanzando ataque, chingas a tu madre, Niantic. Pinche lag de mierda, estoy lanzando el puto ataque cargado, no mames. Vámonos a la verga, pinche juego de mierda. Y sabía que iba a cambiar, le piqué el ataque cargado y no lo lanzó, pinche mugrero de mierda, neta. ¿Era mío el pinche combate? Este sí me lo robaron, no mames. Como que nunca volteas en PvP, pero si te gusta que te volteen, ay, qué rico. No mames, ahí le lancé el pinche ataque, no sé por qué no lo lanzó. Otra vez Swampert, miren, pinches mamadas de mierda. Tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Sé que trae doble volador. Este güey va a estar danzando danza pluma. Tiene que escudar. Escuda muy bien. Ahora, si me lanza pájaro osado, date. Date, compadre. Pájaro osado, muy bien. Vamos a hacer tiempo. Uno. Vámonos. Date. Se supone que es danza pluma. Sí, sabía que era danza pluma. Adiós, compadre. Vuelve con el otro volador, lo más seguro. Si vuelve con Swampert, pues voy a tener que escuadrar todo. No, volador, que les dije. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, lleva 6, lleva 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Muy bien. 7, 8. Ok, tiene que ser bola sombra para poder tumbarme. Date. Ataque aéreo no me tumba. Tiene que escudar esto. Ahora tengo doble escudo para mi... ¿cómo se llama? Un escudo, muy bien, perfecto. 1, 2, 3. Muy bien, lleva 3 básicos. No, lleva 4, 5, 6, 7. No sé si escudar directo. Date, es hidrocañón. Sabía que era hidrocañón. Y ahora sí, ya escudo los otros dos. Ya escudo los otros dos hidrocañones que me lance. Y al llegar al tercero, se supone que yo iba antes que era la taladradora. Se supone. Escudo, le lanzo y de este, el taladradora. Hidrocañón, muy bien, sabía que era hidrocañón. Me cuela un básico. Aquí es el que llegue primero al ataque. Si yo llevo primero el ataque, que es la su doble hidrocañón, yo gano. ¡No mames! Aquí se queda nada del perro. Perra suerte, se me hace que llegó al doble hidrocañón. No, se me hace que llegó al doble hidrocañón. ¡Mira! ¡Pinche madre! ¡No mames! ¡No seas mamón! ¡Qué pedo! Te digo que pinches mamadas. Abre el regalo y ahorita lo abro, Antonio. Te digo que pinches mamadas de mierda. Te digo que son mamadas.
¿Qué onda, mi Felipe? ¿Cómo andas, perro? No mames. 1, 2, 3, 4, 5. Me estreso yo. Deja tú, o sea, yo debería haberle lanzado el ataque. Se supone que yo le ganaba ahí y no, perro. Lleva 2. ¿Saben qué? Se lo voy a lanzar directo. Tres. Escuda muy bien. 4, 5. Voy a escudar. Hoja aguda, muy bien. Y sabía que iba a ser eso el hijo de la verga. Le lancé el pinche ataque y ya cuando estoy lanzando el ataque cambia. Muy bien. Cambiamos a este güey y me llevo aquel otro. Igual tengo que escudar uno. Prefiero escudar el primero. Uno, dos, tres, cuatro. Una pregunta, ¿qué pasó, Cristian? ¿Qué pasó, Cristian? Terremoto, muy bien. Adiós, compadre. Estamos más profundo. Vamos a ver qué hace este compa. Ok, este güey trae fantasma. Tierra fantasma, de hecho, No escuda, muy bien. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Me llevo la energía. Muy bien. Adiós, compadre. Y ya se rindió el compadre. Anda lloviendo por aquí. Por aquí no, Sarina siempre porque. Sarina, si te sirviera para alguna liga, sería para la Master. Y no lo veo muy bueno en la Master. Sus ataques no están muy buenos, que digamos. La verdad, Sarina, ahorita para PvP no va a servir. Sarina va a servir cuando tenga su Community Day y le pongan un buen ataque básico como Semilladora. Que es, le pueden dar Semilladora. También, pues es que más que nada Semilladora. Semilladora es el que le pueden dar. Esa lluvia que se ve. Ah, no, no sé, mijo. O sea, a lo mejor porque está nublado, himno. Ya se puede hacer. 1. Nos cambia este güey. 1, 2, 3, 4. Le gané el CMP. Escuda, perfecto. Se supone que un triturar lo tanqueo. Se supone. Date. Uno lo tanqueo. ¿Qué les dije? 1, 2, 3, 4. Muy bien. No escuda, muy bien. 5, 6. Ok, son 6 básicos. Golpe cuerpo no me mata, pero se farmeó extra. Voy a escudar como quiera. Triturar, muy bien, perfecto. 1. Vamos a ver si escuda este también. Escuda, muy bien. 2, 3. Date. Golpe cuerpo, no me mata. Ah, ese básico sí me mató, muy bien. Entro con este, ya no tiene escudos.
Ay, güey, puede ser triturar, pero me la tengo que rifar porque el otro, el ¿cómo se llama? El himno me mata con el... con el bola sombra. Uno, dos... Otra vez volvió a cargarlo el puerco, eso ya lo mata. Golpe cuerpo, no me hace mucho. Samos de nuevo, te quiero a ti. Uno, dos, lanzo esto. Este güey trae algo fuerte contra mi pinche. Y no le hace nada a este pinche ataque. Se supone que eso es puño trueno o puño fuego, una de las dos. No puede ser onda certera. Puño trueno, ¿qué les dije? Dos pars. Dos, tres, cuatro, muy bien. Tengo escudo. A ver, ¿qué puedo hacer? Tengo escudo. Date. ¿Vos qué opinas? En el community vas a poder atrapar lo que quieras, hermano. Yo mi recomendación es guárdalo como colección. Community de Sarina se ve muy lejano. No creo que venga muy cerca el community de Sarina, la verdad. Escudo. Taladradora, traigo un taladradora. Uno, dos. Ya me lance el ataque cargado. Igual el otro no lo mato, se me hace. Y el taladradora ya me mata. Uno, dos, tres. Ya tiene puño trueno. Vamos a ver qué tanto le hace un doble taladradora a este güey. Por favor, te necesito a mi lado, se fue, mi amor. Vamos a ver qué tanto daño le hace una avalancha, porque igual este ya está perdida. Sí le hacen igual. Sí le hacen el mismo daño taladradora y avalancha. Ya me parezco a mi sensei Pastrana, neta. ¿Cómo está Tamaulipas? Sí, oye, está bien gacho, está horrible, ya vi que está bien feo el pedo allá. Vamos a ver, igual estoy perdiendo. Tenemos este güey, Medicham y Sableye. Sí, ya vi que está horrible Tamaulipas, hermano, ya vi que sí está muy, muy feo, la neta. Accidentes, balaceras, horrible. Walrey, miren nada más, pinche mugrero de mierda. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lanzo este juego sucio. No escuda, muy bien. 7, 8, escudo. Bueno, buenas, ¿qué onda, mi Michael? ¿Cómo andas, bebé? Roca afilada, muy bien. 1, 2, 3, lanzo esto. Viste todo para mí. Te voy a obligar a escudar, perro. De que te voy a obligar a escudar, te voy a obligar a escudar, aunque no quieras. Escuda muy bien. No le gano el lead, prefiero mil veces perder a este güey. Uno. Perfecto. Dos. Tres. 4, 5, 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 5. Perfecto. 6, 7. Tengo que escudar.
Rayo y el ok, muy bien. Uno, dos, tres. Lanzo esto. No es escudo, ok, muy bien, lleva tres. Cuatro, cinco. Cambio. ¿Te sale que reaccione? No, no me ha salido mi Michael. Hidrobomba, perfecto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así me imaginé que traía este puerco. Muy bien el compa, muy bien. Era mi pinche hard counter el güey. Escuda, pero igual no traigo psíquico. Aunque trajera aquí, le pudiera lanzar el ataque cargado ya a ese jefe. Entonces solo puedo comentar. Sí, solamente puedes comentar, bebé. Mira nada más, pinche mugrero. Déjame, me relajo tantito, porque ya es mucha pinche perdedera. Pero hablando siempre, no me duele tanto que tú estés aquí. Entonces, sí, nada más puedes comentar, mi Michael. Oye, pinches perdederas, ya me parezco mi sensei Pastrana, neta. Te amo, no me importa si lo ve la jefa. Gracias, bebé, gracias. Yo también te amo, bebé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo que escudar uno. Ataque aéreo, muy bien. Uno, dos, tres, muy bien. ¿Qué hago? ¿Me lo doble escudo? ¿Qué? No sé. Cuatro, muy bien. Jere, lo bueno es que de noche no es noche de counter, ya sé. Aquí no sé si escudar o no escudar. Voy a escudar, chingue su madre. Ataque aéreo, muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien. Cinco, 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 cinco. Mal lanzar triturar es lo malo. Escuda, muy bien. Seis, siete, ocho. No mames, me ganó prioridad el puerco, muy bien. Me gana prioridad el puerco. Triturar y adiós. Uno, dos. Edwin estuvo. ¿Tienes Discord? Ahorita no. De hecho, ahorita no tengo Discord. Adiós, compadre. Ese básico se lo lleva. Triturar no me mata. Triturar no me mata. Va a cambiar, va a meter a su Skarmory. Vamos a ver qué trae atrás. Swampert, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, hidrocañón directo. Muy bien. A la madre, no mames. A la madre, no mames. Casi, casi de una me tumbó el güey, ya se fue. Uno, dos, tres, cuatro, vámonos. No tiene Discord, pero sí tiene OnlyFans. El Only sí lo tenemos, fíjate, pinche perra suerte. Déjenme, me relajo tantito, espérenme. Primero déjenme fumar un cigarro. A ver, ahorita que me están contereando, recomiéndenme un equipo completo. Recomiéndenme un equipo completo. Ya que me están contereando todo, recomiéndenme un equipo.
Recomiéndame un equipo para cambiar de equipo. Recomiéndame un equipo, hay gente. Vamos a ver qué tanta suerte me dan con sus equipos. Porque la mía realmente me están contereando todo bien gacho. Lantur Robson, vamos a ver. ¿Y cuál es el último? ¿El último cuál, Michael? Nocturne. Va. Aquí anda el Michael, vengo por él. Ahí anda el perro. Tiene que ser rango 1. No, yo no traigo rango 1. Yo no traigo rango 1, mi Michael. Lantern contra Whiskas. Mira nada más. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. No seas mamón, pinche counter de mierda que me tocó ahora. Muy bien, date. Llevaba siete básicos el otro. Fíjate, y ahí mi ¿cómo se llama? Y ahí mi, pero ¿qué tal el algoritmo? Pues nada más para que veas. Ahí nada más para que veas, mi Michael. Ahí nada más para que te des un quemón cómo anda el algoritmo de perro contra mí. Escuda. Chingue su madre, prefiero sacrificar al Antur. El Obstagoon puede hacer ahí cositas. Escudo perfecto. Muy bien, date. No voy a escudar, date. Date. Aquí Obstagoon es el que se la tiene que rifar. Obstagoon se la tiene que rifar. Andas de infiel, tú eres el único. No, así nos dice a todos, hermano. Así nos dice a todos. Miren, este güey ya tiene doble ataque cargado. Date. Bomba fango, muy bien. Y esto ya puede ser este... Ventisca, ¿qué les dije? Estoy lanzando el ataque, puñetas, pinche lagueadita de mierda. Bomba fango, no me tumba mucho, es lo bueno. Ese era, cambió un hielo de... bueno, no. Le lanzo esto. Lo malo. Ya sé qué voy a hacer. Lleva dos. Tres. Cuatro. Ay. Metió básico con cargado, güey. Muy bien. Bomba germen. Ya tengo subida la defensa. No me tumba. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. No, lo malo es que no lo traigo con tajo umbrío. Lo traje con tajo umbrío, podría tumbarlo. Rayo me tumba. No, ya tenía el ataque cargado el puerco. Doble ataque cargado. Tajo umbrío. No lo traigo con tajo umbrío, lo traigo con tajo cruzado. Ahí le faltó el tajo umbrío. Déjale, meto tajo umbrío. Sí, lo voy a meter tajo umbrío.
Ok, va Garbántula. Vamos a poner Garbántula oscuro. Vamos a ponerlo oscuro, Delete. Michael es golosa, todos los dicen que es único amor. Sí, así es, Michael. Confirmo. Confirmo. Oscuro, no, muy frágil. No importa, no hay pedo. Tú date sin miedo. Dale sin miedo, bebé. Igual me están contereando, Michael. No hay pedo. A todos nos dice lo mismo. A todos nos dice lo mismo, la golosa. Lantern Altaria. Aquí, aunque se viera que me sirve, no, es mejor el Altaria que mi Lantern. Por ser tipo dragón, resiste el eléctrico, el mendigo, por eso. Vamos a escudar. Escuda el primero. Sí, voy a escudar el primero. No es el oscuro, puta madre. No puse el oscuro. Brillo mágico. Perfecto. Lanzó brillo mágico el compa. Este güey a lo mejor trae un bastión atrás. O doble acero podría ser. Vamos a ver qué hace el puerco. Una escuda, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, lleva 8. No voy a cambiar. Perfecto. No mames, puse el que no era y este lo traigo para la otra copa. Ni pedo, date. Date, compadre. Psíquico no me tumba. Aunque me deja bien tocado, no me tumba. La cagué bien cagada, neta. No me fijé cuál era el que había metido. Adiós. Muy bien. Lo malo es que una onda certera de este güey me manda a dormir a mi casa. Lo malo es el onda certera de ese güey. Escudo perfecto. Tengo que escudar. Le meto tajo umbrío y a lo que sea. Onda certera. Para ver si con el tajo umbrío. Como ya le bajé la defensa. Ya le va a hacer más daño. Y a básico es lo que le quite. Y ya con el otro a ver si me lo puedo llevar. Se me hace que a básicos me lo llevo con mi pinche de este. Full obstrucción. No, no, está jumbrío. Porque onda certera pone que me mate. Pero lo deja a básicos del otro güey. Y GG. Porque sabía que no iba a escudar pensando que era obstrucción. Carga doble. Nel. Así era la única forma en que le podía ganar a este compa. Lo bueno fue que no escudó al otro güey. GG, perros. Lantur contra Stunfisk. Lin neutro. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ok, 8. 8. Una escuda, muy bien. 9.
Ay, güey, no sé si escudar o no escudar. Voy a escudar el primero, chingue su madre. Avalancha, muy bien, lleva 4. 5, 6, 7. Estoy lanzando ataque cargado, puñetas, no mames. Escuda, muy bien. Perfecto, perfecto. ¿Saben qué? Que me lance su terremoto si quiere el compa. Lánzamelo, compadre, si quieres. Ya te quité los dos escudos. No, que me lo tumbe. Sí sé cómo hacer esto, mira. Uno, dos. Eso es avalancha. Sí, es avalancha. Avalancha que les dije. Ok, eso es surf. Surf, muy bien. Gracias por ese like, Manuel. Gracias por seguir la página. Traigo mi ritmo, te traigo mi son, bum bum, mami, baila tu corazón, levanta tu mano, levanta tu. Aquí le vamos a lanzar plancha, lo más seguro es que sea este güey, sabía que era este güey. Lanzo plancha para bajar ataque. Si se me abre la ventana de cambio, me voy. No se me abrió. Lleva dos, lleva dos, lleva dos, lleva dos, lleva dos. Tres. 4, muy bien, tengo que lanzar obstrucción para subirme la defensa, meterle básicos. Muy bien. Ay, lo malo es que una obstrucción no se lo lleva, un tajumbrío no se lo lleva. Ataque aéreo, muy bien. Nada, va a llegar antes que yo el ataque cargado, igual ya se fue. Y no me bustea, así es que es F. Bájale el ataque, bájale la defensa. Este ataque no baja el ataque, baja la defensa. Saludos, éxito, bendiciones para tu mera cola con el salida de escupitajo y lengüetazo profundo de tu parte, perro. ¿Qué podía haber hecho ahí? Pues me podía haber quedado. Me podía haber quedado contra el otro güey. Bustearme la defensa. A ver, voy a intentarle así, bustearme la defensa. Llegó su ídolo perro, ¿qué onda, sobrino? Lantern contra Dragonite, Lead neutro. Lo único de este güey. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, son 4. Se supone que no es garra dragón. Que no es fuerza bruta. Es garra dragón, muy bien. Dos. Contra la dragona, ¿y qué es lo que le puedo hacer ahí? Cambia a esa galvántula. Lo estoy usando nomás porque me lo pidieron que lo usara, hermano. Ese sí voy a escudar uno. Eso es garra dragón, pero lo tengo que escudar. Adiós, compadre. No te va a matar. Este güey que traer atrás, un Medicham. Un búho. Medicham o búho, puede ser. Plancha. Van a decir, no es super eficaz. Sí, no es super eficaz, pero yo lo que quiero es bajar el ataque. Voy a escudar, chingue su madre, lanza otro plancha. Onda certera, muy bien.
Lanzo esto. A ver si le puedo atrapar el ataque. A ver si le puedo atrapar el ataque. No, se lo lanzo de una. ¿Quién será el último? ¿Quién será el último que no quería meter ahí? Adiós, compadre. Dos, tres. Muy bien, cuatro, lanzo chispazo. Cuatro, 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 lanzo chispazo. Escuda, muy bien. Cinco, seis, siete. Ah, no alcancé a cambiar. Perra suerte, no alcancé a cambiar. Y apenas lo iba a cambiar ahí. Igual creo que tanqueo el pájaro osado. Creo que sí lo tanqueo. Sí. Y ya GG. Se supone que es GG. Iba a cambiar, de hecho no alcancé a cambiar. Lo lanzó antes de que lo cambiara. Doble a cero. Sí, doble a cero, pero a cero volador. Grande y gruesa como te gusta, bebé. No estás aquí. Grande y gruesa como te gusta, bebé. Pues ya ves que no es así. A Michael se le quema el arroz y le encanta el arroz con popote al perro. Lantur contra Altaria, otra vez el pinche Altaria, vete a la chingada, Niantic. Fíjense, y ahorita traía a este... Traía al pinche... ¿Cómo se llama? Traía al pinche... ¿Cómo se llama? Estaba usando al pinche Walrein y no me salían estos leads. Fuerza lunar, muy bien. Vamos a ver si escuda o no escuda el compa. Vamos a ver si escuda o no escuda. Escuda, muy bien. Che, llorando. Aquí la neta no sé si ganar el lead o no. No sé si ganar el lead sí o no. Creo que sí. Tengo que ganar el lead de huevo. Ataque aéreo, muy bien. Adiós, compadre. Vamos a ver con qué entra. Uno. Ok, muy bien. Puede ser doble a cero otra vez. O doble volador. No escuda, muy bien. No voy a cambiar. Lleva cuatro básicos. 5, 6, 7, 8. Me va a lanzar terremoto de una. Terremoto, muy bien. Eso es surf. Lo malo es que este güey aguanta un ataque. Surf, muy bien. Lo malo es que aguanta un ataque. El güey le va a lanzar chispazo, chingue su madre. Por si no, pues no, si lo escudó el perro. Nunca lo escuda ni ahora sí lo escuda el perro desgraciado. Y ahí llega el ataque cargado. Sor. Estoy lanzando ataque, puñetas. No mames, en lugar de ataque he lanzado dos básicos, el güey, no mames. Meta uno. Nah. Era plancha. No, pero igual si no lo escudaba el güey, no le iba a quitar nada de vida. Igual ya se fue. Y
Y le lancé el otro güey porque nunca lo escudan. De hecho, nunca lo escudan. Pero sí debería haber sido plancha. Igual aunque fuera sido plancha, me hubiera tumbado. Igual te escudó, sí, pero nunca me lo escudan, tío. Es la primera vez que me escudan el primer ataque, el Antur. Chingas a tu madre, neta. Bueno, aquí ya sé qué hacer. Y chequen qué rico lag. Vamos a escudar. Onda certera, muy bien. Lanzo esto. Ya le bajé el ataque por 2. Respeto, ven a mí. Le quito un escudo, perfecto. Pero vamos a escudar. Sí, a básico ya cae. Onda certera, muy bien. Adiós, compadre. Estoy lanzándote el ataque, puñetas, no mames. No mames, estoy lanzando el pinche ataque. Escuda, lanzamos otro. Ya le bajé el ataque por 2. No quiero dormir al sueño. Perfecto. Ya le bajé el ataque por 2. Planta feroz igual creo que ya me mata porque soy oscuro. Pero él también es oscuro. Planta feroz, muy bien. 1, 2, 3. Y se rinde el compa. Escudo y básicos. Era escudaria básicos. Y no entró con el otro güey porque sabía que con un plancha me lo llevaba porque soy oscuro. Por eso no entró con ese güey. Pero mi tirada era esa, bajarle los escudos a este güey. Bajar el ataque al pinche Venusaur. Lantern contra Medicham. Lead neutro. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, muy bien. Voy a lanzarle rayo. Muy bien, la escuda. 9, 10, 11, 12. Lleva 12. Date, igual psíquico no me mata. Yo sé que psíquico no me mata. No escuda, ok, muy bien. 2. Puño hielo, muy bien. Nos vamos juntos, perra suerte. Altaria, muy bien. Le bajo el ataque, no sé qué traiga atrás el güey. ¿Traerá un bastión? No creo. Ya le bajé el ataque y le quitó un escudo. Ok, le puedo quitar el otro escudo y bajar el ataque otra vez. No sé qué traiga atrás. Ataque aéreo, muy bien. Lanzo este plancha. Vamos a ver si escuda. Ya le bajé el ataque por 2. Ay, güey, pero antes que yo él puede... No escuda el puerco. A 0. Onda certera. Sí, a huevo. Ya es F. Ya es F. Igual lo hubiera tenido que escudar ahí atrás. Hubiera lanzado chispazo. Y
Ya es F. Onda certera y a dormir a mi casa, compadre. Este ya es F. Y escudo del compa. Le hubiera lanzado chispazo al otro güey, puta madre. Si le hubiera lanzado el chispazo, sí me lo hubiera llevado. Toxic creo que es mejor que ese Octagon. Fíjate que podría ser. Sí podría ser mejor Toxic creo que el Octagon. Lantern contra DNN, eléctrico contra eléctrico. Voy a dejar que me haga uno y ya me cambio. Voy a dejar que me haga uno y me cambio. Triturar, sé que es triturar, no hay problema. Ya puede ser bomba lodo, pero igual date. Aquacola, muy bien. Estoy lanzando ataque puñetas, no mames. Sí, pero Toxic Rock tiene algunas ventajitas ahí, tú, Michael. Por eso dice él que Toxic Rock. Porque Toxic Rock sí tiene ciertas ventajas aquí. Por eso él dice que Toxic Rock. Triturar, date, compadre. Se supone que es Aquacola, date. Y se supone que una Aquacola con la defensa suya no me tumba. ¿Qué les dije? Vamos a bajar la defensa al DNN, a lo que venga, le bajamos la defensa. Lleva uno. Muy bien. Sí, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué sé? Lanzamos esto. ¿Qué traer al final, compa? Escuda, muy bien. Tengo que escudarlo por si es chispazo. Chispazo, muy bien. Lanzo esto. Escuda, muy bien, perfecto. Le tiene miedo al otro güey. Ok. No sé si escudar o no escudar. Date, chingue su madre. Sabía que no me mataba. Ya lancé el ataque cargado. No se pudo haber ido porque había lanzado el ataque cargado. Y tiene la defensa bajada este compa. No mames, le entró el básico y le dio chance del cargado. Chingas a tu madre, voy a tener que escudar. Entró el básico y le dio chance del cargado al güey. Igual esto te va a doler, compadre, por esta mamada que me acaban de hacer. Esto te va a doler en el alma, compadre. Hasta el queque se te va a ir, compadre. Adiós, compadre, vámonos. Toxic Rogue es neutro contra Medicham. Y de hecho Toxic Rogue, si lo sabes mover, se lleva a Medicham. GG. GG, bebé. Deja tú, ahorita traía Frostlass, traía Waldrain y no me salían esos voladores. Noctul, perfecto, por fin un buen lead. Vamos a ver a qué nos cambia este compa. Siete, 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 siete. No escuda, muy bien.
9, 10, date. Rayo, muy bien, voy a cambiar a este güey. Second Surf no me mata. Tiene Medicham. Pues jugamos. Vamos a ver si tiene Medicham. A ver si es cierto que tiene Medicham. Voy a confiar en ti que tiene Medicham. Estoy para toda la vida. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Perfecto, perfecto. De buenas que metió Medicham este güey. No debió haber metido Medicham. Muy bien, Noctu, le bajamos el ataque. Y metemos. Muy bien. A este güey me lo llevo a básicos. Me subo la defensa y me lo llevo a básicos. Ya sé que lo tengo que hacer aquí. Traigo un plancha ahí atrás. Farmé un poco. Tengo que farmear de más, de hecho. Tengo que farmear mucho de más. Porque este güey no va a escudar nada. Yo necesito que me quite. Casi, casi me lo deje muerto este güey. Escudó, perfecto. Ya tengo la defensa subida por 2. Que me lance su ataque aéreo. Tiene que lanzarme doble. Michael, ya obviamente tengo sueño después de no haberte dado tu lechita. Lanzo esto. Ya tengo un plancha. Vamos a ver si lo escuda. Ok, 5. No, ya la regué. De hecho, iba a meter al otro güey y la cagué. Psíquico no me mata, creo. 1. Lanzamos esto. Escuda, muy bien. 2. El otro tiene que lanzarme el ataque directo, porque si le entra un básico de este güey, se lo lleva. Adiós, compadre. Que les dije, tiene que lanzarme directo porque si no me lo llevo. No, todavía no es GG. ¿Qué te dije? Todavía no es GG. Me había quitado mucha vida. Me había quitado demasiada vida. Va más o menos así, pero no sé. Por ser oscuro. No, el ataque volador se lo llevaba. El ataque aéreo, sea oscuro, sea normal, se lo lleva al este. Es normal que se lo lleve. Frostlass, se supone que yo tengo el lead aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanqué un bola sombra. Voy a escoger uno como quiera. Bola sombra, muy bien. No escuda, muy bien. Vamos a obligarlo a escudar uno. Vamos a obligarlo a escudar uno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque yo entiendo todo al revés. Date ese bola sombra, compadre. No, no lo aguantaba. No lo aguantaba, bebé.
Perdóname porque te lo diga, pero no lo aguantaba. Aquí sí no sé si escudar o no escudar. Ok, muy bien, que viene atrás. Uy, un nada. Perra suerte, no mames. Tengo que bajar el ataque dos veces. Si volverá o si el mundo cambia, estará. Mi amor, ¿dónde estás? Corazón, vuelve ya, por favor. Muy bien. Quiero sufrir más, por favor, ya. Muy bien, creo que sí alcanzo a llegar al surf antes de que me mate. Y ya GG. Traía un hada el puerco, pinche puerco. Adiós, compadre, vámonos. Yo soy equipo del desnivel 1. A ese rango de vida yo los he usado y no lo aguanta. Yo también lo he usado mucho a este güey antes, tú, Michael, y no lo aguanta. Con esa vida no. A lo mejor si hubiera tenido un poquito más, cualquier cosita más de vida sí lo hubiera aguantado. Pero así no. Lantum contra Dunspar. Chingas a tu madre, güey. Mi amor, ¿dónde estás, corazón? Dos, tres, cuatro. Voy a lanzar esto. Y ese milagro, Jerestrana, ya les había dicho, bueno, te lo voy a volver a repetir, porque ya lo había dicho, pero lo voy a volver a repetir. Lo que pasa es que tengo a mi papá enfermo, hermano. ¿Me la rifo o no me la rifo? Que es Garra Dragón. Garra Dragón, no, Anillo Ignio directo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Escuda, muy bien. Ay, no alcanza a llegar. Voy a escudar uno. Garra Dragón, ahora sí era Garra Dragón, el puerco. Es otro Garra Dragón, date, no puedo escudar. Cosas serias que pueden suceder. Vamos a lanzar un rayo a este compa. Yo le contesto que soy pobre, me tiene que esperar. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Ok, date, traerá volador atrás, ¿qué traerá? Taladradora, muy bien. 3, 4, 5. Estoy lanzando el ataque desde antes, güey. Vete a la chingada, cabrón. Nah, ya se fue. Así que lo que quiero es ser mero, 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 mero sincero. Desde antes que me lanzara el ataque, yo ya estaba lanzando el ataque. Igual iba a escudar, se me hace. Igual el otro ya trae la avalancha cargada y atrás, ya se fue. Espero mucho, muy feliz. Ah, no mames, qué pedo, si ya trae el ataque cargado el compa.
no vuelves a sonreír. Sí, no, ya está mucho mejor, hermano. Muchas gracias por los buenos deseos, como quiera, pero ya está mucho mejor. F, GG. No me puedes querer. Fíjense, voy a poner Obstagón de lead. Vamos a probar con Obstagón de lead. Vamos a probar con Obstagón de lead. No sé, algo me dice que Obstagón está mejor de lead. Si no, ni pedo. Sí, estaba mejor de lead aquí. Se va a ir el compa. CMP. Esto fue CMP. Muy bien. Yo sí lo tengo que escudar, aunque no quiera. Aunque no quiera, lo tengo que escudar. Psicoataque, se baja el ataque el perro. No mames que le dio. No sé si escudar o no escudar. No, prefiero ganar el lead. Me tiró a 5 ataques nomás de mamón el vato, porque sabía que ya tenía el ataque cargado de la avalancha. Ni de pedo va a meter a su de este Deino. No debería de meter a Deino. Si lo mete, pues le lanzamos plancha. Vamos a bajar el ataque. Escuda muy bien. Pinche madre, no alcancé. Quería lanzar el otro planche y no alcancé. Team Broca, me dijo que lo usara, por eso lo estamos usando. Lanzo esto, me subo la defensa. Voy a dejar que me lance un ataque cargado, eh. Rayo, muy bien. Vamos a ver si escuda esto. Ya le bajé una vez la defensa. No escuda, pues no le llevo básicos. Rayo, muy bien. No escude el perro. No, y no creo que escude. Me va a querer matar a básicos este compa. Golpe cuerpo me deja bien tocado, pero creo que no me mata. Pero a básico sí me mata. ¿Qué les dije? A básico sí me mata. Nah, y ese básico no se lo va a llevar. F. Obstalantur y Noctul. Podría ser Noctul. Digo que sí sale sobrando este güey, pero... pero no sé si podría ser un doble contraataque. Ya llegué. ¿Qué onda, amigo Gustavo? Obstagón contra Obstagón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, eso está cruzado. Voy a escudar.
tajo cruzado que les dije. Le bajo la defensa. Escuda, sabía que iba a escudar el compa. Gano el lead. Nah, voy a ganar el lead, chingue su. Prefiero ganar el lead. Tajo cruzado, muy bien. Vamos a ver con qué entra. Dos. Muy bien. Date esas bolas sombra, pero date. Bola sombra, muy bien. Lanzo rayo, a ver si escuda a este güey o no lo escuda. Escuda, muy bien. Me enamoré. Muy bien. Lanzo esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No alcancé a cambiar. Surf. Ya me mata, muy bien. Digo que va a lanzarme doble sword, porque es lo que me puede matar. Lanzo este chispazo que lo va a dejar bien tocado. Perfecto. Cambiazo. Se supone que no tiene otro sword. Se supone que sí alcanza a meterle un básico. Ahí está, adiós compadre. Justamente el equipo que acabas de decir, mi hermano. Justamente el equipo que acabas de decir. Fíjate que no había estado dando cofres por lo de los baneos. Por eso no había estado dando cofres. Pero sí, yo voy a empezar otra vez a dar cofres. Ya voy a empezar a dar cofres otra vez. Nada más que mándenme las coordenadas de donde juegan sus cuentas, porque no quiero baneos. En sí, Niantic no está baneando a PG Sharp. Niantic está baneando a las ubicaciones donde abran, donde abran su cuenta. Entonces, y la ganaste. Obstagoon contra Lantern. Baneos para los que somos flies, papi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a lanzar esto. Creo que voy a escudar el primero, nada más. Creo que voy a escudar nada más el primero. Muy bien. Voy a escudar el primero. Rayo, muy bien. Ya tengo la defensa subida. Ok, ya sé que puede ser avalancha, pero tengo que escudar uno y bajar el ataque a huevo. Tengo que bajar el ataque a huevo. Y como ya sé que es avalancha, creo que en teoría yo debería llegar antes que él. No escuda, güey, que me lo llevo básicos. Adiós, compadre. No creo que vuelva con Lantur, la neta. No creo. Yo no volvería con Lantur. Lanzamos plancha para bajar el ataque. Lleva dos básicos. Perfecto. 3, 4. Date, compadre. Va a entrar con su Lantern. Lo malo es que ya no tengo escudos.
Necesito quitarle los escudos aquí a este güey. Él me tiene que lanzar doble rayo. Él me tiene que lanzar doble rayo. Yo le voy a lanzar Sword porque lo va a escudar. Este compa va a escudar todo. Escuda muy bien. Tiene que lanzarme doble rayo a huevo. Y me dan ganas de baitearlo, pero no, lo voy a lanzar directo al ataque. Rayo, muy bien. Tiene que lanzarme otro más. Le gané CMP. Este fue... Le gané el CMP aquí al compa. Estamos bien que le hayamos ganado el CMP. Tiene que escudar. Escuda muy bien. ¿Me puedo subir la defensa y luego lanzarle? Podría ser. Rayo, que me mate ya. No me mata. Quería farmearse el compa. Muy bien. No le puedo lanzar no le puedo lanzar Tajumbrío porque no lo va a matar como quiera. Tengo que subirme la defensa. Lo malo es que el otro creo que ya trae un taladradora. Y el Tajumbrío no se lo llevaba a taladrador. No, pero igual, ¿cómo le podía haber hecho aquí? Era Tajumbrío. Rayo, muy bien. Tengo la defensa subida. Lanzo esto. Un taladradora con la defensa subida no me tumba. Igual esto no me tumba. Uno. Un Zor con la defensa subida tampoco me tumba. Y se supone que yo llego antes que él. Miren nada más, pinches mamadas, pinche lag de mierda. Si no es rayo, no me tumba. Zor no me tumba, que les dije. Y aquí le lanzamos el Tajumbrío ahora sí. Esta es la nave principal, empecé con PG Char, pero en 15 días ya me cae en el cel root para seguir así desbloqueado. Perfecto, perfecto. GG, bebé, GG. Déjenme y pongo play. Por fin un set positivo, gente. Por fin. Río, lloro, callo, grito. Saludo a mi esposa antes que se duerma. Se llama Karina. Saludos a la buena amiga Karina, esposa del gran amigo Gustavo Gus Escobar. Que duerme y que sueñe con el Gustavo vestido de angelito. Ay, pinche juego, neta. Que sueñe con el Gustavo vestido de angelito, de querubín, con su pañalito, su flecha de cupido. Estás mamadísimo. Ay, mámame esta, bebé. Sí, tío, no había estado regalando por eso, hermano. Ya puedo volver a regalar, se me hace, pero no había estado regalando por eso, nada más. Por los baneos. Pero sí, al rato vamos a empezar otra vez a regalar. Mira nada más esta mamada y trae el básico de hada. Puño hielo, no puede ser psíquico ni de pedo, date. No, puño incremento, muy bien. Lanzo rayo, el problema. Estoy bien seguro que este compa trae el pinche counter de mi pinche... Otro puño incremento, está bien, no lo voy a escudar. Le voy a lanzar rayo.
puño incremento que les dije. Vamos a ver si escuda o no escuda este puerco. No escuda, muy bien. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tengo que escudar. Ese pinche lagueadita no veo, no vi si me metió dos básicos extras. Puño hielo, muy bien. Mira nada más, perra suerte. Ya trae un pinche tipo acero atrás el güey, lo más seguro. Puño incremento. Ay, puño incremento. Vete a la chingada, compadre. No escuda porque sabe bien que no lo tumbo. No mames, F. Me drogó, ya me mata. Le tenía que haber metido ese a huevo. Por eso, puñeta, estoy lanzando el ataque. Escuda muy bien. Cambiamos. No sé qué traiga atrás. La única forma en que yo ganaría es que trajera un fantasma. Si no trae fantasma, ya estoy perdido. Nah, ya, F, vámonos a la chingada. Pinche hard counter de mierda, neta. Trae Bastion. No, no traía Bastion. Traía adelante. Si hubiera traído Bastion, se podría haber hecho algo. Quizás. Pero así no. Ni a pesar que le hice el cambiazo ni nada, como quiera, me chingó el güey. Obstagoon contra Registeel, un lead neutro. Voy a escudar. Y aquí la regué porque en realidad iba a meter al Antur. Este güey trae doble acero. Este güey trae doble acero. No mames que no escudó el puto. Adiós, como quiera. Por no haber escudado, perro. ¿Traerá doble volador este güey? ¿Quién sabe? Pero ahorita voy a entrar con Octagon. Este me va a querer tumbar este güey. De hecho me lo va a tumbar con una onda certera. Date, compadre, no voy a escudar. Mobile Legends, cuando quieras, mi Gomer, si quieres ahorita que me acaben los combates aquí, le damos. 3, 4, 5. Ok, es puño incremento. Este güey trae puño incremento, el puerco. F. Puño incremento, ¿qué les dije? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, nada, ya se fue. Escuda, muy bien. 6. Otro puño incremento, pero igual me va a chingar el güey. Tendría que lanzarle doble sword. Porque el otro güey de onda aguacate. El otro güey de una onda certera me tumba a mi Obstagoon. Escuda, muy bien. Ok, es puño incremento. No sé si me mate. Bueno, sí, ya me mata. Puño incremento, muy bien. Lanzo aquí esto. Lanzo esto, me voy. Rogándole a Arceus que me bustee este perro. Bustéame, perro, bustéame, culero. Y no sé si el Tajo Umbrío se lo lleve, la neta. No se lo llevó. No se lo llevó, F. Vete a la mierda, pinche Niantic.
Siempre que entro a jugar me pide actualizar. ¿Por qué? ¿Qué juego? ¿Pokémon GO? A lo mejor porque no estás actualizada la versión más nueva. Sí. Sí lo tiene muy frágil entonces. Te da y te quita exactamente. Te da un chingo de ataque porque la verdad pega bien fuerte. Stunfisk, buen lead, por fin un buen lead. Vamos a ver qué te da atrás el combo, porque lo más seguro es que va a cambiar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanzo yo aquí este plancha. Y no sé si escudar o no escudar. No escuda, muy bien. Ok, ya le colé un básico. Voy a escudar, chingue su madre. Puta madre, neta. Lleva 3, 4, 5, 6. Otro puño incremento, chingas a tu madre. ¿Qué pedo? Si este voy a tener el psíquico. Vamos a bajar el pinche ataque. Aquí lo único es bajar el pinche ataque, es la única. Lo más seguro es que traigo un volador atrás o un 30 sets y mi team nunca he visto más de 2, 3. Date, puerco, chingue su madre. Avalancha no me hace nada porque está bajado el ataque. Hada, sí, a huevo. 2, 3, 4. Ay, con tu reputísima madre. Es neta, pinche Niantic. Y no va a escudar el compa, eso estoy seguro. Qué rico Hada, neta, pinche puerco Hada. Aquí créanme que sí servía más el pinche Obstagoon. Carantoña no me tumba, pero sí me hace bastante daño. Y aquí el vato ya no va a escudar nada. El vato va a meter a su, ¿cómo se llama? A su Stunfisk, que se lleva fácil a mis dos Pokémones. Sí escudó, ok, muy bien. Nah, pero igual ya es F. Ya date, compadre. Ah, puta madre, neta, Niantic. Ya duérmase, no puedo dormir, mega. ¿Cuál es el que usa? Toxicrow. De estas que te duermas. No, hoy te voy a cambiar, voy a jugar Mobile Legends. El Gomer quería jugar Mobile Legends. Ahorita que me acaban los combates, voy a darle al Mobile Legends un rato. Toxicrow contra Vigoroth, tenemos buen lead. Vamos a ver a qué nos cambian. Vamos a ver a qué nos cambian. Voy a escudar uno por si acaso es este psicocarga, psicoataque. No me tiro bola, muy bien. Cuatro, 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 cuatro. Vamos a lanzar esto. Escuda muy bien. Cinco. Date, chingue su madre. No he durido mágico ni de pedo. Meteorola, muy bien.
Escuda muy bien, perfecto. Lanzamos este güey. Ya es brillo mágico, pero le tengo más miedo al terratemblor del otro güey. Brillo mágico no me tumba. ¿Qué traerá atrás este güey? ¿Qué traerá atrás? Volador será. Ya le lancé Sor. Voy a escudar porque le lancé Sor. Para que me lance doble ataque cargado. Si acaso no es el ataque que pienso. Lanzo esto. Ya le colé un básico. Vamos a ver qué Pokémon trae atrás. Puede ser un volador. Golpe cuerpo no me tumba, aunque sí me deja tocado. Se supone que Chispazo se lo tendría que llevar. Sabía que traía un volador el güey. No se lo llevó, pero este básico sí se lo lleva. Y este güey, un básico, ya se lo llevó. Así es que GG. No te puedes dormir porque estás jugando. Pues sí, también. Pero tenía ganas de jugar. De hecho, ya tenía rato que no hacía directo. Y aparte ya tengo que irme acostumbrando a no dormir en la noche. Tengo que dormir de día. Te recuerdo que voy a trabajar de noche, amor. O sea, tengo que dormir de día, huevo. Bastion, perfecto. Un muy buen lead. Vamos a ver qué nos cambia este güey. 4, 5, 6. Tengo que escudar. Gerson Pérez, gracias por seguir, hermano, en la página. Esto lo va a escudar el compa. Si no lo escuda, lo ponen aprietos. Escuda, que les dije. Voy a escudar, chingue su madre. Juego sucio, muy bien. Vamos a ver si lo escuda o si lo deja ir. Lo deja ir, muy bien. Muy bien. Un planta. 2, 3, 4, 5. Puta madre, neta. Y va a lanzarme hoja aguda el güey. Lo malo es que un bomba fango no se lo lleva. Escuda, muy bien. Y ese hoja aguda ya me va a matar. El problema es que trae pinche puerca, no mames. Hoja aguda ya me mata. ¿Qué les dije? Y el otro güey ya no le hago nada con Sor. Y rayo es el que le puede hacer más daño, pero no. Esto ya es F. Aunque lo lleve aquí, este güey es un de un roca afilada me tumba. Creo que tenía que haberlo dejado morir, farmearme este güey y haberme lo llevado ahí atrás. Adiós. No paso de Ace Hill. Yo no estoy pasando de veterano, tú, mi Day. Yo estoy atorado en veterano. Puro pinche counter. Ya nos sacamos los combates, de hecho. Déjeme abrir los regalos. No paso de veterano. No me está dando nada el pinche juego, la neta. Me está dejando full counter. Equipo que ponga, equipo que me manda la fregada a trabajar de stripper, jere. Al rato que me ponga bien mamado. Thank you.
Ya me duermo, me levantas a las 7. No, ahorita iremos a dormir también. No, voy a hacer directo de Mobile Legends. ¿Por ahí andas, Gomer, o ya te fuiste? Gomer, ¿por ahí andas o ya te fuiste? Ya sé, no mames, ya van, a mí ya van 3 veces que me bajan de a punto de experto, mi day. Gomer, me gusta verte jugar Mobile Legend. Vamos a jugar, date. Oigan, voy a hacer un directo Mobile Legend directo. Mi regalo, ya te lo mandé, sobrino. Ya te lo mandé, perro. Mira, para que veas que sí es cierto, mira. En la Copa Elemental tengo que subir a Leyenda. Ahí está, ya te lo mandé, perro. Déjenme... Ya voy a terminar el directo, gente, y voy a empezar un directo de Mobile Legends, para que le caigan al directo de Mobile Legends para cotorrear. Voy a jugar un ratito con el Gomer y ya terminamos directo. La que traes en la tarjeta alcanza para vicio. ¿Sí? ¿Sí alcanza? Fácil. Así es que ya voy a terminar el directo, caigan al directo que voy a prender de vuelta, ahí platicamos otra vez, va a ser Mobile Legends, a muchos no les gusta, pero para que vayan y se echen la botana un rato, gente. Por si no saben cuál es el Mobile Legends, es este, miren, es este, este es el Mobile Legends. Váyanse para que, para echarnos unas partiditas, Gomer. GG, 2 meses como suscriptor, gracias, mi Gomer. Nos vemos en el directo Mobile Legends, gente. Prendo en un minuto para que le caigan.